Mendoza toda conmocionada por un hombre que presuntamente mató a su hermano y está siendo intensamente buscado. Murió la víctima después de recibir 3 disparos, luego de protagonizar una discusión con quien sería su hermano. Esto según la pesquisa que está llevando adelante el Ministerio de Seguridad. Este triste y violento episodio ocurrió en Lavalle. La policía busca al autor de los disparos, que engrosó las estadísticas de asesinatos aquí a nivel local. A partir de un llamado al 911 se da aviso sobre un altercado que estaba ocurriendo en el barrio Andacollo, esto en el departamento Lavallino, y en esta comunicación lo que dicen es que un hombre habría disparado al otro. Al llegar al lugar, el personal policial encontró a Michael Guillermo Chomiuk Arancibia, 33 años, tirado en el suelo con un disparo en la cabeza. Según detalla el parte policial, esto ocurrió cuando el hermano del fallecido llegó al lugar acusándolo de haberle sustraído algunas pertenencias. Empezaron a discutir y después disparó 3 veces. Uno de esos disparos dio directo en la cabeza. Tras el ataque, el agresor se dio la fuga. Médicos del Servicio de Emergencia Coordinado confirmaron el fallecimiento en lugar de ahí mismo en el lugar, producto de los disparos que recibió esta persona.